rápido a la montaña. No puedo creer estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque, incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Ah, lo sé. Me refiero a que... ¡esto es genial! Vamos a dar al mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar... el mar apesta. ¡Mira eso! ¡Es Thor! Thor, dios del trueno. ¡Exacto! Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Suena a Baldur. Baldur. Un dios Aesir, hijo de Odín y Frigg. Y Odín el rey. Exacto. ¿Por qué preguntas? Chinga. En medio del lago. Tiene runas en el pecho. No llego a descifrarlas. Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. Le decía yo que era como una serpiente. Descendió cuando la serpiente se elevó. Ah, y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves?
¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado! Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Espérame, niño, espérame. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea el mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé, a mí me pareció bastante grande. ¡Oh, bien! Esperaba poder explorar un poco. Si queremos seguir viajando, es porque sabemos volver aquí. ¿Cuánto tiempo crees que lleve esto aquí? Mucho tiempo. Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semillita. Tengo algo para ustedes dos. ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. Como digas. ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Toma esto! Esas rocas de allá... Con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. A ver, ¿qué rompieron? ¿Para el pequeño? ¿Qué va a hacer? ¿Te fabricó algo? ¡Otra vez tú!
mucha suerte con toda esa matanza. No, por acá no, por acá no, por acá no. ¿Qué es esto? Ah, qué pendejo. Ay, güey. Sí, al punto de correr. Vamos a bajar eso. Vámonos, morro, vente. ¡Alístate! Estas runas. Si encontramos una clave, seguro podré descifrarlas. Ah, chinga. Fuego! Cuidado!
¡Buen tiro! Mira aquí. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Uy! ¡Quizás es un mapa del tesoro! Hay algo allá arriba. Uy, a huevo. Veo algo allá arriba. Chinga, ¿dónde ves algo? ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? ¿Podía pelear? ¿No? Sí, luchó de manera sublime. Chinga, ¿cómo le hacemos aquí?
Dime cómo. Quizás por arriba. Después se desbloquea este lugar. Seas mamón otra vez. Mejoradas con la práctica. Oh, chinga. ¿Qué es eso? Apesta. Veneno. Te lo dije. Deberíamos volver con un código. Aquí, otro. ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¡Mira! ¡Mordió a Thor! ¿O lo morderá? Parece. Deberíamos volver con un código. Chinga.
¡Ay, pendejo! No creo que eso funcione. Deberíamos buscar más. ¿Qué eran esas cosas? Apestaban. Tu madre las llamaba postes de agravio, magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¡Otro enano! ¡Debemos...! No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hasta un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho oír eso. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. Eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí. ¿Pero podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a
Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Hagámoslo. ¿Había algo más de qué hablar? No.